Muy buenos días a todas y todos. Por segundo día consecutivo les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Unidad de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, institución que forma parte de la Presidencia Dual del Sistema Nacional de Fiscalización, a este ciclo de webinars desde la fiscalización. Bienvenidos a este segundo día. Hoy abordaremos el tema Sistema Nacional Anticorrupción, Estructura y Funcionamiento. El Sistema Nacional Anticorrupción es una entidad crucial en la lucha contra la corrupción en un país. Está respaldado por sólidas bases legales y se enfoca en la prevención y combate de prácticas corruptas. Su estructura abarca una serie de instituciones, organismos y mecanismos que trabajan en conjunto para alcanzar este objetivo. A través de su funcionamiento coordinado, el Sistema Nacional Anticorrupción busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles de la administración pública. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la colaboración activa de todas las partes involucradas, así como de la constante vigilancia y evaluación de su desempeño. En última instancia, el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y para asegurar un ambiente de gobierno justo y ético. Antes de comenzar, me gustaría explicar la dinámica de esta sesión. Para dar inicio, procederemos con la presentación de nuestro distinguido ponente. Luego cederemos la palabra al ponente, quien compartirá sus conocimientos durante un lapso aproximado de 45 minutos. Tras la exposición, les invitamos a participar en una breve ronda de preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, lo que promoverá la reflexión sobre el tema. Esperamos contar con sus valiosas contribuciones. Por último, daremos por concluida la sesión. Es importante señalar que a lo largo de toda la transmisión les proporcionaremos el enlace de la encuesta de salida exclusivamente a través del chat, siendo este el único medio por el cual se recibirá dicho enlace. Su participación en la encuesta de salida es lo que consideramos como registro de asistencia para el día de hoy, por lo que les solicitamos que, al concluir la sesión, dediquen un momento para completarla. Además, es importante mencionar que para recibir las constancias correspondientes al ciclo de webinarios se requiere asistir al menos dos de las tres sesiones programadas. Demos inicio a nuestro webinario presentando a nuestro ponente, el maestro León David Zayas Ornelas. Maestro León, le concedo el uso de la palabra. Por favor, adelante. Gracias, muchas gracias. Pues bienvenidas, bienvenidos. Déjenme compartir la presentación. Para ustedes, muchas gracias por su asistencia a este webinario. En esta presentación que se titula el Sistema Nacional Anticorrupción, Estructura y Funcionamiento, la organizamos en cuatro apartados. El primer apartado se verá la estructura, atribuciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Y después me interesa que veamos uno de los instrumentos de política pública más importantes que tiene este sistema nacional para su propio funcionamiento, que es la Política Nacional Anticorrupción y su programa de implementación. Después les platicaré un poco de cómo se está implementando esta Política Nacional Anticorrupción en el ámbito de la Administración Pública Federal. Y finalmente me gustaría concluir haciendo unas reflexiones en torno a la coordinación interinstitucional y las sinergias que se pueden hacer en el ámbito local también. De antemano les pido una disculpa, ando un poco agripado, entonces espero que esto no impida que avancemos correctamente. El primer punto es lo principal, es poder definir qué es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este es producto de unas reformas que se dieron en el año 2015 y 2016 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto al artículo 113 de nuestra Constitución y una serie de reformas legislativas que dieron origen al propio sistema, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma que dio autonomía a la fiscal, la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, y la creación de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, también reformas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras importantes también a la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
otorgándole mayores competencias a la Secretaría de la Función Pública en materia de coordinación para este propósito en el ámbito federal. Entonces, tenemos que el Sistema Nacional Anticorrupción es fundamentalmente la instancia que se encarga de coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, es decir, tanto a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, en acciones de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. Es decir, es una instancia que lo que su principal objetivo es lograr una coordinación efectiva entre todas las autoridades. Esto, sin duda, no es sencillo y tiene que ver con la estructura a través de la cual se integra este Sistema Nacional Anticorrupción, como se muestra en esta imagen, que como se puede ver es una estructura bastante amplia, encabezada por el Comité Coordinador. Este es el máximo órgano de toma de decisiones del sistema nacional, es el órgano colegiado en el cual participan las autoridades fundamentales en el combate a la corrupción en nuestro país, dentro de diversos ámbitos, como es el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, como representante del Poder Judicial de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública, que entre sus atribuciones está de coordinar o ser representante del Ejecutivo ante este Comité Coordinador y coordinar, a su vez, la participación de toda la Administración Pública Federal. También está la Auditoría Superior de la Federación, el propio INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Todos estos coordinados o dirigidos por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, el CPC, que a su vez es, digamos, presidente de todos los órganos o instancias que tiene este sistema nacional, tanto el Comité Coordinador como de la propia Comisión Ejecutiva. Este sistema nacional no solamente es nacional, no solamente en el ámbito de que integra a las autoridades que tiene dentro del propio ámbito federal, sino también porque incluye a las 32, a los 32 sistemas locales anticorrupción. Yo digo que el Sistema Nacional Anticorrupción en realidad es 32 más 1, somos 32 comités coordinadores los que participamos en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. A la par también participa el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que como ustedes bien saben, del Sistema Nacional de Fiscalización se compone de manera dual, la presencia se compone de manera dual tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación, pero también participan las autoridades locales en materia de control y auditoría. Es importante señalar que, digamos, este es la estructura principal, digamos, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es importante señalar que, como tal, comenzó a funcionar una vez que se integraron la mayoría de los 32 sistemas locales anticorrupción, una vez que lograron la integración de sus propios comités coordinadores y que tuvieron a bien aprobar sus propias políticas anticorrupción y lineamientos para su funcionamiento. Una vez que esto sucedió, se integró por primera vez la Asamblea Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que se instaló en diciembre del año pasado y ha sesionado de manera extraordinaria hace un par de meses, en el cual se han tomado algunas determinaciones importantes, sobre todo en materia de elaborar un plan, una estrategia a nivel nacional en materia de contrataciones públicas. Todo este sistema se auxilia de las secretarías técnicas a nivel federal, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo propio, los sistemas locales tienen también sus propias secretarías técnicas, sus secretarías ejecutivas que sirven de auxiliares técnicos para el funcionamiento de este sistema. ¿Cuáles son las principales atribuciones que tiene el Comité Coordinador, las cuales están determinadas dentro de los artículos 6º, 9º y 58 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción? Son diversas, pero las podemos agrupar en estos cuatro puntos. La primera es la de poder establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de prevención, detección, sanción
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. La segunda gran atribución es la de establecer, articular y evaluar la política nacional en la materia, la cual debe ser implementada por todos los entes públicos. El tercero es la de emitir recomendaciones no vinculantes, públicas e institucionales, enfocadas en el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización y normas anticorrupción. Y finalmente, la cuarta gran atribución es la de emitir bases, supervisar y participar en la integración de la plataforma digital nacional. Este es un instrumento que permite interconectar la información que poseen más de 2.500 entes públicos que tienen que ver con materia de combate a la corrupción y que, digamos, es el instrumento que permitirá, una vez que consolide su interconexión de todos estos entes públicos en una serie de sistemas que posee la propia plataforma, lograr articular la información para elaborar procesos mucho más eficientes en materia de prevención y combate a la corrupción. ¿Cuál es, de manera importante, las obligaciones que tienen los entes públicos de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en concreto los artículos 18 y 19, en materia del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción? Es fundamentalmente dos: la de los órganos internos de control, que deben valorar las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema para el fortalecimiento institucional, así como para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y en segundo lugar, la de los entes públicos, que deben implementar los mecanismos de coordinación que determine el Comité Coordinador del Sistema e informar de sus avances a través de los órganos internos de control, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y finalmente, las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al artículo 37 de la Ley Orgánica de la APF, es la de implementar las acciones que acuerde el propio Sistema Nacional Anticorrupción y de coordinar las políticas que promueva el propio comité al interior de la propia Administración Pública Federal. Con esto tenemos, digamos, un panorama general de la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y me gustaría compartir con ustedes en este momento los principales instrumentos a través de los cuales colabora la Administración Pública Federal en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. El principal instrumento que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar a todas las autoridades en el establecimiento de estrategias y metas en el combate a la corrupción es precisamente la Política Nacional Anticorrupción y su programa de implementación. Esta política nacional se aprobó por parte del Comité Coordinador en el 29 de enero del año 2020 y se publicó el 25 de febrero de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación. Esta política nacional, que en un momento más precisaría alguno de sus componentes, es una hoja de ruta general para que todos los entes públicos y to todos los comités coordinadores de los sistemas locales anticorrupción podamos establecer estrategias encaminadas al funcionamiento de acciones, programas o estrategias concretas para el combate a la corrupción dentro de nuestros ámbitos y nuestras propias atribuciones. Derivado de la publicación de esta política nacional como un gran hoja de ruta que establece un diagnóstico muy amplio y define el problema de la corrupción como la incapacidad de los entes públicos del Estado mexicano para coordinarse y articular acciones encaminadas a la prevención y el combate a la corrupción de manera específica. Derivado de esta, justamente de esta política nacional, es que, bueno, es que se elaboró un programa de implementación de la propia política para que tuviera un instrumento específico de instrumentación a nivel federal. Lo propio se lleva a cabo también en los sistemas locales anticorrupción, una vez que hayan publicado su política estatal anticorrupción y sus programas de implementación correspondientes. Este programa de implementación se aprobó el 27 de enero del año 2022 por el propio Comité Coordinador del Sistema Nacional. Y se publicó el 8 de marzo de ese año en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, digamos, se comenzó a implementar la política nacional anticorrupción a nivel federal a mediados del año pasado. Es decir, tenemos
poco más de un año de haber iniciado el proceso de implementación de esta política, con derivado de la aprobación de este programa de implementación. Esta es, digamos, a grandes rasgos, la estructura de la Política Nacional Anticorrupción, que, como les decía, lo principal es que establece una hoja de ruta, da una definición de la corrupción como la incapacidad para controlar la corrupción por parte de los entes públicos del Estado mexicano, y establece una serie de bases para, o pasos para poder combatirla de manera eficaz. Para eso, la política nacional se articula con 10 objetivos estratégicos que están en este diagrama, están enunciados en la parte exterior del cuadro, y todos ellos vinculados con los cuatro ejes, con cuatro ejes fundamentales. El primer eje, combatir la corrupción y la impunidad. El segundo eje, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder. El eje 3, el de promover la mejora de la gestión pública y los puntos de contacto con del gobierno y la sociedad. Y el eje 4, el de involucrar a la sociedad y al sector privado en acciones encaminadas con estos propósitos. Todo esto vinculado a través de cuatro ejes transversales: la coordinación, el respeto a los derechos humanos, gobierno abierto y participación social, e inteligencia y tecnologías aplicables para el combate a la corrupción. Todo esto deriva, esta estructura deriva en 40 prioridades. Son las 40 prioridades que establecen, digamos, estos caminos que deben de seguir las instituciones y los entes públicos para poder articular de mejor manera el combate a la corrupción. Este documento, si no lo conocen, lo pueden descargar del sitio electrónico que está indicado en esta lámina, que es la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual se publican todos los instrumentos que derivan de las determinaciones que toma el propio Comité Coordinador. Una vez que se comenzó a trabajar en la publicación, perdón, en el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, es importante señalar que en su momento la Secretaría de Función Pública hizo una labor importante para poder articular las acciones que ya se venían emprendiendo dentro del Ejecutivo Federal, para poder participar de manera mucho más eficaz en la implementación de nuestra propia política. En su momento, la Secretaría de la Función Pública ya contaba con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, el cual es un programa especial que coordina la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia de la República, para coordinar a toda la Administración Pública Federal en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Como ya contábamos con este instrumento, lo que en su momento se hizo, la primera tarea que se hizo cuando se empezó a diseñar la Política Nacional Anticorrupción, fue coordinar, digamos, a articular estos instrumentos que estaban incluidos en el programa con la propuesta de la propia Política Nacional Anticorrupción. De esta manera, se observa que el 84% de las prioridades de la propia Política Nacional Anticorrupción están vinculadas de alguna u otra manera con los objetivos o las líneas que establece el propio Programa Nacional de Combate a la Corrupción. De este programa, que incluye 64 estrategias, 54 de ellas están relacionadas de alguna manera con la propia Política Nacional Anticorrupción. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, pues de las instituciones que participan en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a la que tiene mayor participación en las propias prioridades que establece la política nacional, es la Secretaría de la Función Pública, porque gran parte de las responsabilidades en el combate a la corrupción caen en el ámbito de la Administración Pública Federal. También participan de manera importante el propio el Comité de Participación Ciudadana, a través de el seguimiento, la articulación de ciertas acciones y proyectos que son impulsados por sociedad civil. También la Auditoría Superior de la Federación, el propio Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, la Fiscalía Especializada en materia de corrupción,
la Secretaría Ejecutiva y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero como ustedes ven, la Secretaría de la Función Pública participa en casi el 90% de las prioridades de la propia política. Entonces tenemos una gran tarea ahí en el ámbito de la administración pública en las tareas de combate a la corrupción enmarcadas en esta política. Les comentaba hace un momento que derivado de la publicación de esta política y que establece bases generales, parámetros que deben de seguir los entes públicos, no incluye las estrategias y las líneas de acción. Estas sí se formularon dentro de su programa de implementación publicado un par de años después y que ya establece, ya identifica las estrategias, en este caso 64 estrategias con sus indicadores estratégicos, 140 líneas de acción, pero además ya identifica a las instituciones responsables de ejecución de estas líneas de acción para poder cumplir con las estrategias. De manera importante, así como función pública tenía alguna participación para llevar a cabo las prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción, también el 88%, perdón, de las responsabilidades de ejecutar las líneas de acción recaen en instituciones del ámbito del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Educación Pública, de diversas instituciones de la Secretaría de Bienestar, de diversas instituciones de la Administración Pública Federal que son líderes de ejecución de estas líneas de acción. No, parte de lo que hacemos en la función pública es articular la participación de estas 11 instituciones de la Administración Pública Federal para que puedan llevar a cabo el cumplimiento de las líneas de acción para las cuales son líderes de ejecución, pero también convocamos a más dependencias y entidades de la propia Administración Pública Federal para que se sumen a algunos compromisos que coadyuven al cumplimiento de estas líneas de acción. Y de tal manera ya tenemos además de las 11 instituciones de la Administración Pública Federal que son líderes de ejecución, también colaboran con nosotros otras 57 instituciones de la Administración Pública Federal a través de compromisos anuales que establecen de manera, digamos, voluntaria para sumarse a líneas de acción de este propio programa. ¿Cómo hacemos esto, no? Dentro de la propia Secretaría de la Función Pública, bueno, principalmente porque somos la dependencia encargada de coordinar la implementación de esta política en el ámbito de la APF. Coordinamos la participación de dependencias y entidades para llevar a cabo las líneas de acción. De las 140 líneas de acción, 130 tienen que ver con o tienen alguna responsabilidad de instituciones de la APF. Damos seguimiento a las actividades comprometidas anualmente por las instituciones de la propia Administración Pública Federal. También damos seguimiento a través de reportes trimestrales sobre las acciones de coordinación e integramos un informe anual como medio de seguimiento y control de los avances por parte de la Administración Pública Federal en política nacional, el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. De manera gráfica podemos ver en esta imagen, en este diagrama, gran parte de las principales, digamos, dependencias y entidades que participan en el cumplimiento de algunas de las líneas de acción. Como ustedes pueden ver, aquí no están representadas las 68 dependencias y entidades, porque algunas de estas son sectorizadas. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que es la que más actividades tiene comprometidas, de las 887 actividades comprometidas por la Administración Pública Federal en el marco de la implementación del programa de la Política Nacional para este año, 326 recaen en entidades del sector educativo, con escuelas técnicas, politécnicas, en diversas instituciones y entidades del propio sector educativo que se han comprometido principalmente en cuestiones de integridad pública, de elaborar sus lineamientos para
para poder implementar los códigos de ética, en el seguimiento de acciones de transparencia, mejorar los portales de sus propias, de sus propios sitios, etcétera, etcétera. Una serie de actividades de estas instituciones. Seguida está la Secretaría de Energía, ¿no? También gran parte de sus entes sectorizados están colaborando en diversos ámbitos para la implementación de algunas actividades vinculadas a líneas de acción. También la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio tanto de sus propias atribuciones de las áreas y unidades responsables de la propia Secretaría, pero también en el ámbito de la coordinación tanto de estas 68 dependencias y entidades que participan, como de otras actividades de coordinación con otras instancias y dependencias, por ejemplo, con la propia Fiscalía, con el Comité Coordinador para la implementación de algunos proyectos de su programa anual de trabajo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran participación, una amplia participación de diversas instituciones de la Administración Pública Federal en el cumplimiento y en el de la propia Política Nacional Anticorrupción a través de su programa de implementación. Y esto coadyuva al avance y consolidación de este sistema nacional anticorrupción. Otro aspecto importantísimo de las tareas que hacemos como parte de la coordinación de la Administración Pública Federal en materia del programa de implementación es darle seguimiento a la integración del anexo transversal anticorrupción del presupuesto de egresos, sobre todo en los últimos dos ejercicios. Perdón, ahí hay un error que me estoy dando cuenta que en el año 2024, dice 2014, pero es 2024. El anexo transversal anticorrupción es un instrumento que se crea como parte del 19 transitorio del decreto del presupuesto de egresos de la Federación del año 2020, en el cual se mandata que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional deben analizar la viabilidad de incorporar un anexo anticorrupción. En ese momento ya contábamos con la Política Nacional Anticorrupción. Una vez que se aprueba la Política Nacional Anticorrupción, se llevan a cabo ejercicios para la integración de este anexo transversal en coordinación con los entes integrantes del Comité de Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, las siete instituciones que participan en el Comité Coordinador, además de la Secretaría de Hacienda, en concreto con la participación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos primeros dos ejercicios del anexo transversal en el año 2021 y en el año 2022 incluían las, digamos, compromisos o actividades vinculados al monto presupuestario, vinculado a las 40 prioridades de la propia Política Nacional Anticorrupción. A partir del ejercicio 2023 y el próximo 20, año 2024, como ya tenemos el programa de implementación, ya están definidos instituciones ejecutoras responsables y se cuentan con líneas de acción. Entonces, a partir del 2023, el anexo transversal anticorrupción se vincula los ejercicios presupuestales de las instituciones que colaboran en el Comité Coordinador, además las 11 instituciones de la Administración Pública Federal que son líderes ejecutores de algunas de las líneas de acción. Entonces ya se vincula el ejercicio del presupuesto al cumplimiento específico de avances en estas líneas de acción por parte de las instituciones participantes. Y como ustedes pueden ver, el monto del presupuesto asignado por las instituciones se ha incrementado considerablemente en los últimos dos ejercicios. En el caso del proyecto de presupuesto de la Federación para el próximo año, se está calculando un monto aproximado de 9.109 millones de pesos. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las materializaciones o las formas en las cuales se materializa la Política Nacional Anticorrupción y que dan cuenta de la tarea que se lleva a cabo en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Por parte de la Secretaría de la Función Pública, se realizan muchas acciones vinculadas a las líneas en las cuales participa la Secretaría de la Función, pero me gustaría rescatar aquí solamente un puñado de estas acciones
que tienen son significativas y tienen incidencia o un impacto considerable en materia de la consolidación del propio sistema nacional anticorrupción. La primera es una de estas acciones que se fortalecieron producto de la implementación de la política nacional por parte de la función pública, es el fortalecimiento del marco normativo del padrón de integridad empresarial, una de las tantas actividades que realiza la función pública en materia de la promoción de la integridad pública y la integridad empresarial para disminuir o prevenir delitos como el cohecho, ¿no? Digamos, este instrumento se fortaleció derivado de una serie de compromisos que se establecieron en el marco de la política nacional anticorrupción, ¿no? Digamos, un avance que se puede contabilizar como parte de la participación de la Secretaría dentro de la política nacional. Otro es la materialización de publicaciones dirigidas a promover la cultura anticorrupción. Se han publicado diversos cuadernillos, ¿no? De divulgación, así como obras importantes, una que reúne experiencias, un compendio de experiencias en materia de combate a la corrupción en diversos países del mundo, lo cual sirve como un material, digamos, didáctico para poder poder tener un, digamos, medio de contraste, de comparación con lo que se está haciendo en otros países en materia de combate a la corrupción y que para cualquier autoridad a nivel federal o local, pues le serviría como una referencia de las actividades que se pueden hacer en esta materia. Y también un libro importante, una publicación en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que se titula La lucha contra la corrupción y el desarrollo en México, políticas públicas y campos de estudio. Es una obra de corte académico con la participación de especialistas, tanto en el ámbito de la administración pública, también en el ámbito académico e internacional, que comparten, digamos, conocimiento en torno a el impacto que tiene la lucha contra la corrupción en el desarrollo de nuestro país. También, producto de las acciones que se coordinaron en el marco de la implementación de esta política, el año pasado se realizó un congreso en materia de desafíos de combate a la corrupción en junio del año 2022. Otras cuestiones también importantes en materia de capacitación, se han rediseñado los cursos en materia de anticorrupción que tiene la Secretaría de la Función Pública en el sistema de capacitación, el famoso SICAVIS, ¿no? Se han rediseñado y se han impulsado este tipo de cursos en materia de combate a la corrupción, el curso de la nueva ética e integridad del servicio público, el curso de conflictos de intereses en el ejercicio del servicio público, el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, que es uno de los programas que tiene la propia Secretaría de la Función Pública, y el curso del Sistema Nacional Anticorrupción, todos estos en el portal del sistema de capacitación. También se le ha dado seguimiento a la elaboración de códigos de conducta en las dependencias y entidades con base en la guía que elabora la propia Secretaría de la Función Pública. Gran parte de esto tiene que ver, gran parte de los compromisos que tienen las entidades sectorizadas, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito de energía, tiene que ver justamente con compromisos para adaptar estos códigos de conducta de acuerdo a sus propias, de acuerdo a la, perdón, a la guía que elabora la Secretaría de la Función Pública. También se han dado difusión a materiales en materia de integridad pública que ha elaborado la propia Secretaría y de manera importante se están dando avances, se está avanzando en la conformación de una coalición empresarial por la integridad en México en colaboración con la Secretaría de Economía y con cámaras empresariales para que se forme una coalición empresarial que promueva la integridad en el sector productivo de nuestro país. También la Secretaría de Hacienda también tiene diversos
acciones que sigue o que cuáles ha comprometido en materia de implementación de la propia política nacional anticorrupción, como puede ser acciones de seguimiento a los recursos erogados en los ramos y unidades responsables que participan dentro del anexo transversal anticorrupción. Ha actualizado también ordenamientos en materia de anticorrupción y disciplina financiera, así como diversos reglamentos, planes, lineamientos y manuales derivados de estos. Y elaboró un documento metodológico para la construcción de indicadores a fin de medir las directrices y compromisos establecidos en la Política Nacional Anticorrupción y su programa de implementación, en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción. Un documento metodológico que está sirviendo en este momento para que se reelaboren o se rediseñen los indicadores estratégicos del programa de implementación que está ejecutando en estos momentos. También de manera importante, la Unidad de Inteligencia Financiera, aquí podemos enunciar tres de sus, digamos, actividades en el marco de su participación en la política nacional, formalizó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República para establecer bases y mecanismos de cooperación e intercambio de información sobre investigaciones por hechos de corrupción, integró un directorio de atención con autoridades encargadas de la detección, prevención, investigación y sustanciación de delitos por hechos de corrupción, que le permite a la UIF facilitar la comunicación con distintas autoridades en distintos niveles para poder dar un seguimiento a estas actividades. Y también capacitó en conjunto con la Secretaría de la Función Pública a su personal en materia de cohecho internacional. Y finalmente, me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, también lo que se hace en la Secretaría, en el ámbito educativo, por parte de la Secretaría de Educación Pública, en los compromisos derivados de este programa de implementación de la PNA. Principalmente, se han llevado a cabo diversas acciones, reuniones en conjunto con órganos colegiados de los diversos entes que conforman el sistema educativo para promover que se lleven a cabo, por ejemplo, en el ámbito de educación básica, la inclusión de programas y fortalecimiento de programas de formación cívica dentro de los planes y programas de educación básica, los programas con los cuales se imparten cátedra a los niños en este país. También en el ámbito de la formación técnica y media superior, se han llevado diversas propuestas para que se creen contenidos en materia de integridad, ética pública y valores anticorrupción dentro de sus programas y planes educativos de este nivel. De este nivel medio superior y técnico para promover contenidos, pero también para promover programas, inclusive destinados a el estudio, el análisis de la prevención y el combate a la corrupción en este nivel. Y finalmente, también en la formación docente se ha promovido la inclusión de contenidos en materia de integridad pública para que todos los docentes de nuestro país que tengan como parte de su formación docente elementos de integridad pública, porque finalmente también son servidores públicos. Esto es a grandes rasgos lo que hacemos en materia de coordinación con diversas instituciones de la Administración Pública Federal, pero me gustaría finalizar con ustedes con unas reflexiones en torno a las sinergias que también se pueden hacer a nivel local. Son cinco ideas que, de acuerdo a la experiencia que tenemos en el ámbito federal, podrían coadyuvar a hacer mucho más efectivo en la implementación de las políticas estatales anticorrupción, las PEAS, en los estados en los cuales ya se han aprobado y ya se están implementando a través de sus programas correspondientes. Uno es conocer el alcance que tiene la propia política nacional como un instrumento para las políticas estatales anticorrupción. Es decir, que estén articuladas de manera adecuada las propias políticas estatales anticorrupción con las 40 prioridades de la política nacional anticorrupción. En segundo lugar, me parece importante resaltar que la propia ejecución de las políticas estatales anticorrupción y sus programas de implementación en los casos en los cuales ya cuenten con estos instrumentos, es importante que también contemplen
las fases de ejecución de la política para la propia ejecución de las acciones por parte de los programas estatales. En el caso de estados que cuenten con programas de combate a la corrupción dentro de las propias contralorías estatales o las secretarías de la función homólogas en los estados, así como en el nivel federal se hizo en su momento poder articular el programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso del Programa Estatal de Desarrollo, enfocado en el combate a la corrupción, sería importante que este programa y la política estatal anticorrupción también estuvieran articuladas y contemplaran las fases de ejecución de las propias políticas en la ejecución de los programas estatales para que pudieran establecer metas, objetivos y metas en conjunto. Otro aspecto importante es apoyar el seguimiento de los compromisos que establezcan las dependencias y entidades de la administración pública estatal en el marco de las propias políticas estatales anticorrupción y sus programas de implementación. Es decir, darles atención a los compromisos, a las acciones, y así como en el programa de implementación ya se han identificado líderes ejecutores dentro de la propia administración pública, sería importante también, o es importante también, sumar a más instituciones en el establecimiento de algunos compromisos que coadyuven al cumplimiento de las acciones o las líneas de acción, las propias estrategias establecidas en sus propias PEAs. Otro aspecto importante es ponderar los logros del gobierno de la entidad en la erradicación de la corrupción y la impunidad como parte de la contribución al fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción y, por ende, al sistema nacional anticorrupción. En la medida en la que establezcamos objetivos y metas en programas estatales anticorrupción vinculados a las propias políticas estatales anticorrupción y estos contribuyan al fortalecimiento del sistema estatal, con esto también se logra una mayor consolidación del sistema nacional anticorrupción. En la medida en la que funcionen los 32 sistemas locales, funcionará mejor el gran sistema nacional anticorrupción. Como les repito, no es uno mandatando a 32, sino es 32 más uno el funcionamiento del sistema nacional anticorrupción. Y finalmente, un quinto punto que puede contribuir al establecimiento de sinergias es el de ampliar la difusión del impacto de las acciones del gobierno estatal para disminuir los riesgos de corrupción como parte de las políticas que emitan sus sistemas estatales anticorrupción a través, por ejemplo, de lograr una administración pública más eficiente y honesta, ¿no? Como se impulsa en este gobierno y en los 32 gobiernos estatales también, de acuerdo a sus propios planes estatales de desarrollo, también arraigar la integridad en el ejercicio del servicio público y el fortalecimiento de la capacitación y el capital humano de los servicios profesionales con los que cuenten en sus propios estados. Estos, digamos, algunos puntos que considero podrían contribuir al establecimiento de sinergias en el marco de la implementación de la política nacional anticorrupción y su articulación a nivel estatal, ¿no? Dentro de las propias políticas estatales anticorrupción y sus programas, tanto de implementación como programas estatales dirigidos en específico al combate a la corrupción o la impunidad, en donde cuenten con este tipo de instrumentos. Pues por mi parte, yo concluyo y bueno, me gustaría también conocer sus dudas y sus comentarios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro León, por su amable intervención. Ahora bien, en seguimiento a la mecánica de esta sesión, abrimos un breve espacio para responder las inquietudes del público. Daré lectura a las preguntas que mediante el chat nos han venido realizando. Primera pregunta, ¿qué tan eficiente ha sido el Sistema Nacional Anticorrupción? Ok. Bueno, la eficiencia del Sistema Nacional Anticorrupción me parece que se tiene que medir en torno a la concreción de los instrumentos con los que cuenta el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, si bien su estructura, como ustedes pudieron ver, es muy compleja, porque tiene que articular y coordinar autoridades de los diversas autoridades y responsabilidades en
los tres ámbitos de gobierno, tanto federal como estatal y local y municipal. El logro del propósito principal que tiene el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es lograr una mejor articulación y mayor coordinación de estas autoridades, se puede ver fundamentalmente en la concreción de los instrumentos con los que puede operar este sistema. Uno de ellos es la Política Nacional Anticorrupción y su programa de implementación a nivel federal, y la Política Nacional Anticorrupción y articulada con las políticas estatales de anticorrupción y los programas de implementación en el caso en los que cuenten los estados que cuenten con estos instrumentos. Otro aspecto importante también, que aquí no lo receté, pero bueno, lo señalé al principio, pero no profundicé en él, es la propia Plataforma Digital Nacional. En la medida en la que se logren interconectar los más de 2.500 entes públicos a nivel nacional en esta en los seis sistemas con los que cuenta la Plataforma Digital Nacional, podemos considerar que es un logro para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y además va a permitir que autoridades de diversos niveles puedan contar con información veraz, oportuna y con fácil acceso para hacer investigaciones, para articular acciones de prevención y de combate a la corrupción, y en las autoridades encargadas de perseguir delitos por hechos de corrupción, pues también podrían tener bastante información para integrar carpetas e investigaciones a través del funcionamiento de esta plataforma digital nacional. Pero una vez más, el éxito de este sistema no depende de lo que se haga solamente en el comité coordinador, sino de lo que se pueda hacer en espacios como las propias asambleas del Sistema Nacional Anticorrupción para el fortalecimiento de los instrumentos y políticas con los que cuenta este sistema. La política nacional, las políticas estatales y la Plataforma Digital Nacional, así como recomendaciones no vinculantes para diversas autoridades, entes y actores que tengan alguna incidencia en el combate a la corrupción. Gracias, maestro. Es muy amable. La siguiente pregunta es, ¿cómo debe entenderse la corrupción? Muy buena pregunta. Bueno, la corrupción comúnmente se ha definido como la apropiación particular, ¿no?, de bienes públicos, de bienes o recursos públicos. Esto, digamos, es la definición esencial de la corrupción. Pero, digamos, la manera en la cual se manifiestan fenómenos, hechos respecto de esto, pues es muy diversa, ¿no? Y los ámbitos en los cuales se pueden llevar a cabo este tipo de acciones también son muy diversos. Hay muchas definiciones de la corrupción. Algo que resalta una de estas publicaciones de las cuales les mencionaba hace un momento, que tiene la Secretaría de la Función Pública, el de las experiencias, de las 23 experiencias de combate a la corrupción en distintos países, en 23 países, pues uno puede observar justamente distintas definiciones y maneras de atacar la corrupción desde distintos ángulos y ámbitos del ejercicio del gobierno. Sin duda, la corrupción es un fenómeno que no se circunscribe ni a un país, ni a un ámbito gubernamental específico, ¿no? Y que es más bien un fenómeno estructural. ¿Por qué? Porque no solamente depende de comportamientos que tengan personas, servidoras públicas y particulares vinculados con procesos de contrataciones públicas, con el manejo de recursos públicos en lo general, sino también porque hay una red muy amplia, mucho más amplia, a nivel tanto a nivel de los países como a nivel internacional, que promueve y fomenta que sucedan este tipo de fenómenos o delitos, ¿no? Casos conocidos, ¿no?, como Odebrecht,
que tuvo un impacto a nivel internacional, pero también redes de lavado de dinero, que se vinculan con negocios a nivel mundial, deportivos, de materia de energía, etcétera, etcétera, y que contribuyen justamente a esto. Por eso digo que es estructural, porque no depende solamente de lo que pueda hacerse en un ámbito de una interacción de una persona servidora pública con un particular, en un ámbito, por ejemplo, de ventanilla, que sucede mucho, ¿no? Digamos, donde hay mucha proximidad y mucha, y donde la mayoría de las veces podemos observar que suceden fenómenos de corrupción que tienen un alto impacto en la percepción ciudadana sobre la corrupción, que son este tipo de fenómenos que suceden a nivel de ventanilla, digamos, ¿no? Pero esto, y tiene un impacto económico importante, ¿no? Del orden de cálculos, ¿no? Porque siempre es muy complejo medir la corrupción, pero más o menos se dice que es del orden de entre el 3, muy amplio, ¿no? Entre el 3 y el 6%, es muy amplio esto, del PIB, es lo que impacta la corrupción en nuestro país, ¿no? Es muy difícil medir en términos concretos económicos, ¿no? Pero principalmente nos referimos a estos fenómenos de la corrupción que se da en ventanilla, digamos, en proximidad. Pero también en los otros ámbitos, ¿no? Y que no se ven, ¿no? Y que es mucho más difícil observarlos y que depende de la articulación de las acciones que llevan a cabo diversas autoridades, porque una sola autoridad difícilmente va a poder combatir la corrupción que pueda generar un negocio multimillonario a nivel internacional que se expresa de alguna u otra manera en un país determinado, como puede ser el nuestro, ¿no? Y que se articula con lo que sucede en otro país de la región o en otro país del mundo en el mismo momento y que es parte de una red mucho más compleja. Por eso digo que es estructural, ¿no? Y en ese sentido, la creación, el diseño del Sistema Nacional de Anticorrupción obedece justamente a considerar el gran fenómeno de la corrupción como un problema que requiere la articulación de diversas autoridades en distintos niveles para poder combatirla de manera eficiente, ¿no? Gracias por su amable respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones se han implementado para promover la cultura de la denuncia como mecanismo de combate a la corrupción? Gracias. Bueno, en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Existe una atribución que tiene el propio Comité Coordinador para recibir denuncias en materia de corrupción y derivarlas a las autoridades correspondientes, ¿no? Eso en el ámbito del Sistema Nacional, porque el Comité Coordinador no es una autoridad, es un órgano de toma de decisiones para articular a las diversas autoridades que colaboran en esta materia. Pero en concreto en la Secretaría de la Función Pública, pues se le ha dado mucha promoción a instrumentos como la denuncia, los programas de alertadores internos y externos de la corrupción, como una medida para poder hacer llegar información oportuna a las autoridades investigativas, ¿no? Y a las autoridades sancionadoras para poder prevenir actos y para poder atender los actos de las faltas administrativas y los hechos de corrupción cuando se considere que esto amerita o que esto constituye un delito por hechos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública tiene en instrumentos, tiene el programa de alertadores, tiene la propia plataforma para alertadores internos y externos de la corrupción y se le da una amplia difusión a este tipo de instrumentos. Y esto es una, digamos, siempre los whistleblowers es un mecanismo bastante eficaz para poder tener de primera mano información sobre faltas administrativas, pero también sobre hechos de corrupción, ¿no? O posibles hechos de corrupción. Muy amable. La siguiente pregunta es, ¿qué se debe hacer para que las recomendaciones del Sistema Nacional Anticorrupción sean vinculantes?
Bueno, habría que hacer una reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, porque están establec así está establecido en la propia ley que las recomendaciones son no vinculantes. Ahora, esto es una gran discusión que se ha tenido al seno del Comité Coordinador y de las instituciones que participamos en el seno del Comité Coordinador, porque hasta ahorita se han emitido cuatro recomendaciones, algunas de ellas a autoridades locales, y no siempre se ha tenido una respuesta favorable a estas recomendaciones, ¿no? Sin embargo, una preocupación que tiene en concreto la sociedad civil que participa dentro del Comité Coordinador a través del CPC es que en el ámbito de nuestras propias atribuciones, las autoridades que participamos en el Comité Coordinador, velemos porque se cumplan estas recomendaciones, ¿no? Por tratar de hacer lo más obligatoriamente posible este tipo de recomendaciones en el ámbito de nuestras propias atribuciones, ¿no? Muy bien, la siguiente es, ¿cómo influye la transparencia y acceso a la información en el combate a la corrupción? De manera fundamental, uno de los principales instrumentos para prevenir la corrupción es la transparencia, ¿no? Y si uno tiene transparencia, si son visibles el manejo de los recursos y la toma de decisiones de los gobiernos, pues se puede rendir cuentas de manera mejor, ¿no? De mejor manera, y esto sin duda contribuye de alguna u otra manera a prevenir la corrupción, ¿no? Sin duda, los países que presentan los índices más bajos de corrupción o de percepción de la corrupción son aquellos que tienen sistemas de transparencia muy fuertes, ¿no? Y por lo tanto pueden rendir cuentas de manera mucho más eficiente, ¿no? Bien, por último, tenemos la pregunta de qué diferencia hay entre acto de corrupción y falta administrativa. Ah, bueno, pues están en la ley de responsabilidades administrativas, están determinadas cuáles son las faltas administrativas que puede cometer una persona servidora pública, ¿no? Como por ejemplo, no rendir en tiempo su declaración patrimonial y de intereses, ¿no? Y por otro lado están los hechos de corrupción establecidos en el Código Penal Federal, ¿no? Como el cohecho, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Los actos en sí mismos son diferentes, ¿no? Una cosa es no rendir un informe o no cumplir con una obligación que tiene la persona servidora pública para, ¿no? Por ejemplo, hacer su declaración o cumplir con una serie de procedimientos administrativos. Y otra cuestión muy importante, muy diferente, es que esa falta, derive en un delito por hecho de corrupción. Entonces, bueno, lo principal es que está establecido, determinado en la propia legislación, en la norma, ¿no? Las faltas administrativas en la ley de responsabilidades y los delitos por hechos de corrupción en el código penal. Maestro León, muy amable por su amplia respuesta. Como ha sucedido en otras ocasiones, quedan preguntas todavía pendientes de responder, mismas que las responderemos vía correo electrónico para que puedan en un momento dado quedar satisfechas. Por último, quiero reiterarles que estamos enviando una breve encuesta a través del chat, único medio por el que se revisará dicho enlace. Les extendemos, es así como damos por concluida nuestra segunda sesión del ciclo de webinarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, su análisis y perspectiva desde la fiscalización, en representación de la Unidad de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, parte integrante de la Presidencia Dual del Sistema Nacional de Fiscalización. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación activa y enriquecedora, así como a nuestro amable ponente. Les extendemos una cordial invitación a unirse a nosotros mañana, miércoles 25 de octubre a las 11 a.m., para nuestra tercera y última sesión de este ciclo de webinarios con el tema Participación ciudadana, buenas prácticas en la fiscalización para combatir la corrupción. Les esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes.